Te informo, Víctor, que los datos actualizados que tenemos respecto a las distintas autoridades municipales que han dado positivos de COVID nos indican que tenemos hasta el momento 21 presidentes municipales, de los cuales lamentablemente fallecieron hasta el momento 3, el de General Felipe Ángeles, el presidente sustituto de Venustiano Carranza y recientemente lamentablemente el fallecimiento del presidente municipal de Tulcingo del Valle. De ellos también 17 ya han sido dado de alta y uno actualmente permanece activo de COVID. Existen otras 35 autoridades municipales de distintos municipios que a lo largo de la pandemia han dado positivo. Es cuanto.